mi mano se tendrá en la tierra. Toma la guerra, llegaron los primates y mi mano se tendrá en la tierra. Te explico que es Happy Barrio Cultura. Este es un proyecto que inventamos y creamos en conjunto con unos raperos amigos de nosotros. En ese caso lo tenemos a José Suárez, el Taz, lo tenemos a Power, Taz, que es Big Boy, que es rapiteo, Power, que es Big Boy, que vine yo. Y creamos un proyecto, Happy Barrio Cultura. Buscamos quien auspicie, tuvimos un auspicio del Reinado de Guayaquil. Salimos a impartir cosas con los jóvenes de los barrios bajos de Guayaquil, enseñándoles a rapear, a bailar, el hip hop, a cantarlo, a grafitear. Y después de eso, decidimos quedarnos con el proyecto para seguirlo trabajando y dar a conocer este tipo de cosas, como que es el arte, el barrio y al mismo tiempo la cultura. O sea, somos de barrio, hacemos arte y estamos dentro de una cultura, ¿verdad? Que es la cultura hip hop. Todos dicen ahora culturas urbanas, esta vaina. Entonces, eso es nuestro proyecto y en eso estamos. Anteriores de lo que fue el evento de Arte, Barrio y Cultura 2013 con ese Hotel Comanche, sí, sí. Trébol también, oye, dime qué sentiste al ver el público hoy día que estuvo aquí apoyándolo a lo que fue el evento. ¿Qué sentí? Sentí lo que todo rapero, ¿me entiendes? Siente cuando se sube al escenario y ve el público abajo, una emoción que no se puede explicar, ¿sí me entiendes? Esto es lo que se siente cuando uno canta, desahogarse. ¿Sí me entiendes? Oye, Trébol, está muy lejado para allá, Aquí la gente representando el Blood Royal 593, el Pata, Sebastián. Todos nosotros los que conformamos Blood Royal 593, falta Mickey Fer, de los cuatro del Capitolio, Red Zambrano, por aquí nosotros también apoyando con un granito de arena la cultura, tú sabes, ese es J. Comanche. Por ahí está Rossing 154. Bien Play, Rossing 154 también, por ahí la gente vacilando lo vio ya. Yo sé que tú no quieres y te asesino, no, no. Eres
Para mí esto es muy importante porque nos damos cuenta que como raperos estamos unidos y nos estamos uniendo más en hacer eventos, en dar a conocer el movimiento aquí en Ecuador y lo que es más implantándolo más aquí en Guayaquil. Y como mujer, y como madre, como esposa, dar a conocer mucho más del rap, del R&B, de lo que somos como raperos, como personas, y que no somos simplemente una gorra, una bermuda, una camiseta, somos mucho más allá que eso, y es muy bueno que se den estos eventos, ¿sabes? Muy bueno, porque en realidad la gente conoce quiénes somos realmente. Nunca he visto la palabra amor personificada como la veo en ti. La verdad fue súper chévere ver no solo a los amigos acá, sino a ver otro tipo de personas que de pronto no están relacionadas con el género hip hop y que disfrutaron de un evento súper chévere, muy bien organizado, de pronto con unas falencias de audio, pero que fue muy bien hecho y que la gente lo acogió de una manera muy chévere, preguntando cuándo hay otro evento parecido, cuándo hay clases de lo que es arte, barrio y cultura, y nosotros transmitiendo todos los conocimientos acerca de lo que es la cultura hip hop, los cuatro elementos, el graffiti, el b-boy, el MC y el DJ. Lastimosamente esta vez no tuvimos un DJ haciendo splash en la tarima, pero estamos aquí representando lo que se llama la cultura hip hop. Guayaco CBN, Clan Viuda Negra. Gracias a la gente que asistió, que es la gente que le gusta el hip hop, que le gusta el rap, y nosotros colaboramos con ellos, demostrando lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta, sintiéndonos bien, compartiendo con amigos que llegaron acá, y eso fue lo más importante, ver que esto es una tarde o una noche de amigos, rap, cultura, un buen ambiente, buena música, todos juntos aquí a apoyar la cultura urbana. ¿Cuánta gente viene de barrio aquí? Increíble, se pasaron todos teníamos nervios de entrar a esa tarima, pero gracias a Dios lo logramos, estuvo súper increíble, perfecto. Quisiera que haya muchos más de estos eventos, ya que podemos darnos a conocer, cada día nacen más artistas y qué bueno que se den a conocer de esta manera. Eva, y también qué opinas de las chicas que hoy día también cantaron, así como tú hiciste, cantó otra chica también que pertenece a Block Royal, Road 54, ella también lo hizo súper bien. ¿Qué opinas de las cantantes? Oye, increíble, me parece increíble que las mujeres también den un paso y den un granito de arena que aporten en nuestra cultura, ya que son pocas las mujeres que hay en Ecuador que cantamos. Yo represento desde hace muchos años y me da gusto ver que ahora haya más mujeres que tomen a pecho lo que es el tema. El proyecto que se hizo Arte y Barrio Cultura 2013, ¿qué opina de lo que se está haciendo? Bueno, la verdad es que comenzamos a hacer el proyecto y yo no sabía muy bien a lo que me metía, porque no conocía mucho la cultura urbana, pero a lo largo que he venido aprendiendo con ellos, conviviendo y creando este proyecto, me he dado cuenta que tal vez es verdad, yo no vengo de un barrio popular, o yo no he vivido las personas que hacen arte urbano como yo que hago
Nos encontramos aquí con Johnny Lexus también, quien asistió a lo que es el proyecto de Arte Barrio y Cultura 2013. ¿Qué opinas, Johnny, del evento de hoy? Bueno, increíble, como siempre, estas son las cosas que nosotros nos damos cita. Todo el mundo sabe que mi origen, de donde yo vengo, obviamente he colaborado mucho en el pasado y por qué no ahora hacerlo en el presente. Creo que al venir acá estoy aceptando que este movimiento y que todo lo que ustedes están haciendo, enhorabuena, ha tenido un progreso desde cuando nosotros pusimos nuestro primer granito de arena hace mucho tiempo y que ahora se den cita a estos grandes eventos. Claro, comienzan como eventos gratuitos, pero con el tiempo las cosas van incrementando y todo va a ser mejor. La mejor de la suerte para todos los que organizaron esto y de verdad les deseo que este evento sea como que la apertura para que vengan más eventos y que no dejen, el mensaje es que no dejen de representar, no dejen de entusiasmar a los jóvenes nuevos que les gusta el rap, que les gusta el hip hop y con esta clase de eventos. Un aplauso a quien nos permite estar haciendo esto que nos gusta, que es el Señor Dios Todopoderoso. Me gustaría que le den ese aplauso a él, porque sin él nosotros no estaríamos aquí. Mira, estamos... Saludos, mi nombre es Macedonio Martín, soy miembro de la Club MSC, Mujasa Manchudo, de aquí de Guayaquil. Bueno, me parece excelente que todas estas entidades incluyen lo que es la cultura urbana y aquí se ven muy resacadas en otras provincias, ya se ve más apertura de esto y nos parece que nos estamos quedando. Qué bueno que ya empiecen a cambiar. Bueno, el proyecto ABC, que es Arte, Barrio y Cultura, es justamente para promover el arte dentro de nuestros barrios, crear espacios culturales para los jóvenes, incluyendo todo lo que es el graffiti, la música rap, el breakdance, y darle oportunidades, espacios donde ellos se puedan expresar. Ahorita en este momento estamos aquí en la Alianza Francesa, que es un lugar que nos ha abierto las puertas para poder dar este evento, en el cual hemos tenido una galería con grafitis, cuadros, artistas que han participado de la Club MSC, Mono Sapiens Club, artistas como Jimbo, R.M. Novi, Climax, Fama, Flama, Tajuan, quien les habla, y el mini concierto que estuvo a cargo de El Clan Viuda Negra y artistas invitados como R.D., Chica Eva, Kenny, Dylan Studio y todos estos artistas que han apoyado esta iniciativa. Claro, Bueno, primeramente gracias por la entrevista. Estamos haciendo estos eventos, los organizamos ¿para qué? Para que la gente se actualice y también se entere de que el hip hop no tiene nada de malo. El hip hop tiene cultura, hay que conocer que el hip hop es conocimiento y movimiento, ¿sí? Ese es el objetivo del evento, que la gente conozca lo bueno del hip hop, no solo baile, no solo graffiti, no solo MC, no solo DJ, sino que también tiene una cultura y una historia que tenemos que aprender de ella. Con Leiber de los Clan Sur, oye, ¿qué tal el evento de hoy? Poderlo llevar en otro lugar, pero lugares así, mira, no quiero sacarlo de la calle, yo quiero que la gente conozca que la calle existe, que esto fue una música que se creó en los barrios y de ahí pues, seguimos para los lugares. Entonces vinimos a la Alianza esta vez, vinimos a la Alianza, es para que la gente de la Alianza y otra gente que no conoce nuestra cultura se impregne, se empape y aprenda a decir qué es. O sea, que no se deje llevar por lo que ve, sino que entienda lo que es y así lo pueda hablar. Es nuestro punto, o sea, expandirlo, llegar a todo, que toda la gente sepa que es el hip hop, que está presente en Ecuador y que nuestra lucha ha sido dura, porque yo no soy un exponente nuevo. Pero quiero que los exponentes nuevos aparezcan y sigan haciéndolo. Pero no les quiero dejar algo como que sí, que miren, que se quedaron con un problema. No, quiero dejarle una cultura establecida. Este es el caso. Bueno, esta fue la intervención de don Javi el Cuco. Como ya me lo rectificó. Él no es el mejor exponente, pero es uno de los que está desde hace tiempo en esto. Bueno, don Javi, así como ya lo dijo usted, para la juventud y todo eso, esperamos el próximo evento y ahí pie lucha para eso. Listo, mi hermano, ustedes saben, gracias por estar aquí, ustedes van a tener un premio por esto, se lo confirmo y se lo aseguro. Yo soy Javier de León, el Cuco, del Clan Viuda Negra, el sobreviviente. Respeto para todos los hermanos raperos que están por ahí y sabe que luchemos, que el camino está cerca. Simplemente únete y hazlo, bendiciones para todos. Cuídense, gracias, hermano.